Muy buenas noches. Hola, hola, bienvenidos. ¿Me escuchan? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Gracias. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les fue este día? ¿Cómo les va en su trabajo? ¿Cómo van aplicando alguna de las funciones? ¿Si han podido hacerlo? Bueno, ya nos vamos incorporando más. Bienvenida, Yanira. Buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Roberto, Luis, Raúl, es un gusto compartir con ustedes nuevamente este día. Gracias. Cuéntenme qué tal, cómo les pareció la forma en cómo se unieron las funciones el día de ayer. Complicada. Trabajosa, complicada. Entonces, por ello traté de desmenuzar bien toda esa función, de explicar qué hacemos al aplicar la función concatenar, con coincidir, cómo sacamos el valor de las filas. Recordemos que en la clase anterior también hicimos una concatenación, anidamos bastantes, creo que tres fórmulas, tres funciones, perdón. A esta ya le agregamos una más y eso hacía que se hiciera más extensa y también el hecho de que estábamos trabajando con tres hojas. Bueno, este día vamos a trabajar con ¿cómo se llama el tema? Subtotales. Lo que pasa es que hay dos formas de sacarlo. Yo les iba a decir el término de función subtotal. Y también contamos con la herramienta subtotales. En dado caso, ustedes necesiten hacer un subtotal de datos que sean relativamente pequeños, podemos utilizar lo que es la función. Pero si ya contamos con una base más amplia y necesitamos sacar contar determinadas áreas, partes de esa base, entonces se nos va a hacer mucho más fácil utilizar esa herramienta de subtotales porque en un 2x3, por decirlo así, solo vamos a esperar que Excel procese toda esa parte para mostrarnos los resultados, a ir uno por uno introduciendo la función manualmente. Vamos a tratar de realizarlo de las dos formas y ya de ahí ustedes pueden tomar la que más les convenga en determinado momento. Antes que nada, ustedes ya han aplicado subtotales en su trabajo. ¿Han trabajado con la herramienta o con las funciones? Al menos yo no. Ok, muy bien. Bueno, entonces vamos a iniciar compartiendo pantalla.
¿Desaparece ya la pantallita? Sí. Ok, muchas gracias. Bueno, el objetivo de este día, de esta sesión, es lograr que los participantes aprendan a utilizar el comando subtotal como herramienta para presentar y resumir grandes bases de datos. Yanira, ¿me podría ayudar a ayudar a leer el primer párrafo de esta laminita de subtotal? ¿O un voluntario? El subtotal, el comando subtotal permite crear grupos automáticamente y usar funciones como suma o porcentaje para resumir datos en una hoja de cálculo. Por ejemplo, si tienes un gran inventario, pero solo estás interesado en una parte de él, esta función agrupa la información para que sea más fácil encontrarla. Muy bien. Ok. Hasta ahí, por el momento. Muchas gracias. Como aquí nos estaba compartiendo su compañero, nosotros podemos aplicar funciones como suma o porcentaje. Podemos hacerlo uno a uno, ir sacando subtotal por subtotal, pero también podemos ir creando subtotales partiendo del primero y llegar a crear hasta 8 niveles en subtotales. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que si nosotros queremos conocer, por ejemplo, la sumatoria tal vez de todas las ventas que hemos obtenido en determinado tiempo, queremos conocer en qué mes vendimos más, entonces ahí qué función podemos aplicar si yo quiero conocer la venta más alta. ¿Qué función? Podemos utilizar la función max. Recuerden que el max nos da el valor más alto. Entonces, si nosotros estamos haciendo ahí una comparación, tenemos ventas tal vez para 6 meses, queremos ver en qué mes se vendió más, podemos utilizarlo de esta forma. Si queremos contar cuántos productos tenemos en determinada sucursal, podemos utilizar la función contar. Y en base a ello, primero aplicamos una suma, después un valor máximo, después podría ser un valor mínimo y por último un conteo de productos o de categorías. Y todos ellos reunidos en un solo subtotal, en un solo esquema. No necesitamos irlos sacando uno por uno. Ahora bien, ¿cómo crear un subtotal? ¿Me iba a ayudar, compañero? ¿Cómo crear un subtotal? Paso 1. Organiza la información a partir de la cual crearás el subtotal. Paso 2. Selecciona la columna o filas de las que crearás subtotales y en la pestaña Datos haz clic en el comando subtotal. Paso 3. Se abrirá el cuadro de diálogo de subtotal. Haz clic en el campo para cada cambio en para el seleccionar la columna donde quieras que se aplique el subtotal. Muy bien. Bueno, si gusta que le ayude. Paso 4. Despliega el menú de usar función haciendo clic en la flecha que estará junto a esa función para elegir la función que deseas aplicar a los grupos que se creen en la columna seleccionada. Paso número 5. En el espacio de agregar subtotal A, seleccionamos la columna donde quieres que el subtotal aparezca. Paso 6. Haz clic en el botón aceptar para guardar las modificaciones hechas. La hoja de cálculo será resumida
en grupos y el subtotal estará debajo de cada grupo creado. Aquí podemos ver una pequeña imagen. Lo tenemos. Tenemos este tipo, estos deportes. En este caso, aquí hemos sacado un subtotal para conocer las ventas. Una sumatoria puede ser 5, 6, 7, 8. Aquí se aplicó la función suma para este tipo de deporte. Y él los va separando. Ahora bien, al crear subtotales, la hoja de cálculo se divide en diferentes niveles. Al lado izquierdo encontrarás los botones de los niveles. Al hacer clic en ellos podrás controlar la lista para que pueda mostrar y ocultar información de cada subtotal. Recuerda que Excel puede crear hasta 8 niveles. Esa es la ventaja. Por lo tanto, podemos, y eso es ese hecho de contar con 8 niveles, nos da la pauta de que partiendo del primer, podemos seguir insertándole más subtotales dependiendo de la información que nos estén solicitando. Aquí tenemos en el grupo esquema se encuentra la herramienta subtotal que se encuentra en la pestaña datos. Vamos a ver el video y luego nos quedamos ya realizando el ejercicio y otro más. Un dato importante a tener en cuenta sería cómo tenemos estructurada la base de datos. Antes de aplicar subtotales, deberíamos de ordenarlo. Vamos a reproducirlo ya. Hola, bienvenido a tu clase de Excel avanzado. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con el comando subtotal. El comando subtotal se encuentra en la pestaña datos, en el grupo de herramientas de esquema. El comando subtotal permite crear grupos automáticamente y usar funciones como suma o porcentaje, entre otras, para resumir los datos de una hoja de cálculo. Por ejemplo, si tienes un gran inventario pero solo necesitas o estás interesado en una parte de él, esta función o comando agrupará la información para que sea mucho más fácil encontrarlo. En esta plantilla de trabajo te mostraré dos hojas de cálculo. Estas son dos bases de datos. La primera se llama Subtotal 1 y esta base de datos dispone de alrededor de 2000 datos. Por lo tanto, es bastante grande y con ella podemos practicar lo que es este comando de subtotal. Tenemos la pestaña nombre de la categoría, nombre de la compañía y el precio. No es necesario seleccionar todos los datos para utilizar el comando subtotal. Basta con que tengamos una de estas celdas activas y le hacemos clic al comando subtotales. Primero vamos a observar lo que nos muestra en este cuadro de diálogo que se abre. Mira, dice que es el nombre de la categoría, te muestra las tres pestañas que contiene la tabla o la base de datos, la función que quieras utilizar. En este caso voy a utilizar la función recuento. Esta función lo que me va a hacer es contar, como por ejemplo, cuántos hay de cada uno de estos productos, como lácteos, bebidas, frutas, etc. ¿A dónde me va a mostrar el subtotal? En este caso quiero que me lo muestre en el precio, o podemos establecer también en el nombre de la categoría. Veamos, lo vamos a dejar activo en el nombre de la categoría, ya que es lo que vamos a contar. La función recuento no te va a mostrar la suma, te va a mostrar el total de las cantidades. Le hacemos clic en aceptar y
De esta manera se va a esquematizar lo que es nuestra base de datos. Al crear subtotales, la hoja de cálculo se divide en diferentes niveles que se muestran al lado izquierdo. Mira, nivel 1, nivel 2 y el nivel 3. Encontrarás los botones de niveles. En este caso solo tengo 3 botones de niveles porque solo dispongo de lo que son 3 pestañas en esta base de datos. Al hacer clic en ellos podrás encontrar la lista para que puedas mostrar y ocultar la información de cada subtotal. Excel puede crear hasta 8 niveles de subtotales. Veamos qué es lo que nos muestra entonces en esta base de datos, lo que es la función recuento. Dice que tenemos 2 bebidas, 4 condimentos, 2 frutas, 2 lácteos. Mira, en cada uno de ellos hace una división y este es el subtotal que te está mostrando. Recuerda que elegimos la función para que nos cuente cuántos productos hay. Ahora, la base de datos es extensa, por lo tanto, los subtotales pues van a quedar agrupados de manera de que la base se va a extender mucho más. Te dije que tenía alrededor de 2.000 datos. ¿Cuántos granos hay? Granos y cereales, en este caso, dice que son 12. Te recomiendo que pongas, para que te muestre los subtotales, cerca del nombre de la categoría, en este caso que he seleccionado. Ahora, si utilizas la función suma, lo ideal es colocarla abajo de cada uno de los precios, en este caso de este producto. Miras, esta es la opción 3 a donde está esquematizado. En el botón número 2 te va a mostrar únicamente lo que son los subtotales de cada uno de los productos disponibles. Y el botón número 1 te va a mostrar lo que son el subtotal. En este caso dice que son, la cuenta general es de 2.155. Esos son el total de productos. Aquí lo venimos a expandir de nuevo. Muy bien, vamos a quitar entonces lo que es el subtotal. Mira, quitar todos. Le haces de nuevo clic en el icono de subtotales y le haces clic en quitar todos y de esa manera nuestra tabla, nuestra base de datos queda de nuevo sin lo que es la esquematización. Voy a hacerlo de nuevo, pero ahora voy a utilizar lo que es el dato del precio. Voy a utilizar la función suma. En este momento él se tarda unos segundos porque se queda esquematizando lo que hemos seleccionado. Y ahí lo podemos ver, mira. El total de las bebidas es 18. Aquí está el total, que son los 36, mira. Aquí te muestra el subtotal. Total 45. 91, perdón, total, en este caso son los 12 que se encuentran ahí. Los subtotales van a trabajar de acuerdo a cómo está tu base de datos estructurada. Recuerda que puedes utilizar diferentes funciones y de nuevo vamos a cambiar entre los diferentes botones. Mira, ahí están los totales de cada uno de los productos. Y al final pues te muestra el total general de la sumatoria de esas cantidades, que es 56.500.91 centavos. Todo este trabajo lo hemos hecho únicamente con la hoja de cálculo 1. En la hoja 2 encontrarás otra base de datos con la cual podrás practicar más ejercicios acerca de los subtotales. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en la próxima clase de Excel Avanzado.
Hola, hola. ¿Me indican por favor si ya les aparece la pantallita de Excel? Ya aparece. Sí. No. Ok, muchas gracias. Bueno, aquí tenemos la plantilla que nos han proporcionado. En ella tenemos el listado de productos clasificados por categoría. Tenemos una columna con los nombres de categoría, con los nombres de la compañía y los precios que tienen cada una de los productos dentro de estas categorías, ¿no? Para las bebidas, aquí tenemos una categoría de bebidas, dos tipos de bebida y en este caso las dos tienen el mismo valor. En condimentos asumimos que son cuatro tipos de condimentos para esta compañía, las cuales tienen aquí sí ya hay una variabilidad en cuanto a los precios. Bien, esta base está algo amplia y vemos que tiene 2.158 registros. Ya se imaginarán por ahí, dependiendo de nuestra empresa, que el jefe nos esté pidiendo sacar un conteo de cuántos productos hay por empresa. Y nos pongamos a contarlo. En este caso, queremos saber categorías. Ah, tenemos una categoría de bebida y dentro de esa categoría hay dos tipos de productos para ella. Asimismo, tenemos la siguiente compañía de Ana Trujillo. Vemos que ella aquí tiene una categoría de bebidas nada más. Entonces, esta la iríamos sumando y así sucesivamente haríamos un recorrido por todas las compañías para sacar los datos que nos están solicitando. La forma que les decía, utilizando la función, por ejemplo, aquí vamos a utilizarla. Me estoy ubicando en la celda H9. En esta celdita voy a introducir la función que se llama subtotales. Subtotales. Subtotal. No me está desplegando los argumentos que tiene ella. No sé por qué no me está desplegando las opciones. No me aparecen las opciones porque aquí me tendría que mostrar una lista de todas las funciones que tenemos disponibles. ¿Ustedes logran ver aquí en la pantalla dónde me está tirando los argumentos? No. Bueno, voy a intentar, voy a cerrar esta ventanita y la voy a cargar, tal vez me dio algún problema. No
No me abre ni el archivo ahora. Permítame, lo voy a descargar nuevamente. A veces esta parte de vista protegida no permite que se visualicen los archivos. Si tengo uno abierto, es probable que por ese archivo que tengo abierto no me muestra la otra ventanita para poderle habilitar el contenido. ¿Ya les aparece la ventana nuevamente? Aún no. Bueno, ya casi. Tiene hoy que... sí. Vaya, muy bien, gracias. Ok. Voy a acercarlo un poco más. Bien, me situaré ahora en la celda F6. Ahora sí, igual, la función es subtotales, vean. Ahora sí, ya nos aparece la función subtotales. Doble clic en ella y esta es la listita que les mencionaba. Miren, aquí están las funciones que nosotros podemos utilizar. Tenemos la función contar, contará, max, min, producto, desviación, suma, promedio, el max y el min. El max tiene el número 104. Entonces vamos a estar asignando una función de estas en base a los numeritos, a los índices que nos aparecen. En este caso vamos a aplicar una función suma. Vean, ella tiene el índice número 9. Entonces voy aquí a digitar el número 9. Con eso, la función entiende que quiero aplicar la función suma. Ahora, punto y coma. Y lo que me está pidiendo es la referencia. Entonces, le voy a indicar el rango de celdas que yo quiero que me sume. En este caso, lo vamos a hacer para estos cuatro condimentos. Inicia en la D6. Entonces, voy a ubicarme en esta celda. Una celda abajo. Bien, de la D6 hasta el D9. Quiero que me saque el subtotal de este rango. Lo vamos a dejar así cortito. Y presionamos Enter. Este es el subtotal para condimentos. Esto lo podríamos utilizar cuando tengamos una base de datos que sea pequeñita, que no tengamos tantos valores. En este caso, supongamos que la tabla llegara hasta acá, entonces solamente tenemos esos condimentos a sumar. Pero en este caso, que nuestra base es bastante amplia, tenemos bastantes compañías y bastantes aquí categorías de bebidas, carnes, pescados, lácteos, condimentos. Entonces, para esto necesitamos ya trabajar con esta herramienta que se llama subtotal. Nos vamos a esquema y antes recordarles que debemos estar ubicados en cualquier celda de nuestra base de datos, de nuestra matriz o nuestro rango donde se encuentren los valores. Bien, me ubiqué en esta celda en la C7. Ahora me dirijo a la herramienta subtotal. En ella me aparece esta ventanita. Aquí está. Me indica
Para cada cambio en, me aparece una lista desplegable y en ella me muestra los encabezados de mi tabla. En este caso, tenemos nombre de categoría, nombre de compañía y el precio. Vamos a seleccionar en este momento nombre de categoría. ¿Qué función podemos utilizar? Ah, yo quiero contar. En este caso vamos a hacer un recuento, la función recuento. La marcamos. ¿A quién se la quiero marcar? Ah, yo quiero que me cuente el número de categorías. Entonces marco el encabezado de nombre de categoría. Seguido, hacemos clic en aceptar. Esperamos un segundito, un segundo. Y ahora sí, ya se crearon los subtotales, en el cual tengo tres niveles. Vean, aquí tengo esta 1, 2, 3. Y en cada uno, por ejemplo, en el primer nivel, me está mostrando lo que es la cuenta general. ¿La cuenta general de qué? ¿Qué es lo que estamos sacando? El conteo de categorías que nosotros tenemos. Ahora bien, en el número 2 nos muestra otro análisis, nos muestra otro tipo, otro resultado. Nos dice que para categorías, en este caso cuenta bebidas, tenemos dos tipos de bebidas para esa categoría de bebidas. En cuenta condimentos tenemos que ahí existen cuatro. Y así sucesivamente lo va haciendo, nos va sacando este conteo para todos los datos. Aquí a nuestro lado izquierdo tenemos estos más, estos signitos más. Hacemos clic en el primero y ahora sí nos está desplegando lo que son las dos categorías, los dos tipos de bebidas que tiene esa cuenta. Aquí vemos que cuentas de bebidas tenemos dos. Y en la parte superior, como desplegamos el signo más, nos muestra quiénes son esas dos bebidas y el nombre de la compañía con sus respectivos precios. Ahora, si yo ya no quiero seguir viendo esos valores, lo minimizo y vuelve al resumen normal que estaba antes. Ya no está tan detallado. Pasamos al nivel 3. En este, sí ya está detallado. ¿Por qué? Porque me dice que hay un total de bebidas de categorías 2. Y en la parte superior tengo lo que son los dos tipos de categorías. Los dos tipos de bebidas de esa categoría, perdón. Vamos bajando. Nos vamos a detener en esta otra parte para Ana Trujillo. Tenemos que la cuenta de lácteos es de 5. Y en la parte superior nos despliega los 5 tipos de lácteos que hay, el nombre de la empresa, de la compañía y los precios que ellos tienen. Bien, entonces elaboremos otro subtotal. Para ello, me ubico siempre en cualquier celda donde está mi base, nos vamos a subtotal. Ahora, en subtotal, veamos aquí, perdón, en cada cambio en, me aparece columna B, porque aquí se nos ha agregado una columna, pero esa columna B nosotros no la vamos a estar trabajando, simplemente seguimos con nombre de categoría, nombre de compañía y el precio. Ahora bien, hagamos una sumatoria para las categorías. Bueno, marquemos aquí nombre de categoría. Dejemos la función suma. Pero en este caso, el valor que queremos que sume, queremos que tome la columna del precio. Porque ahí sí ya tenemos cantidades. Entonces, la función se puede efectuar sin ningún problema. Nos fijamos que tenemos aplicados estos chequecitos. ¿Se fija? Reemplazar subtotales actuales y resumen debajo de los datos. Bueno, entonces vamos a hacer clic en aceptar sin modificar estos subtotales. Perdón, sin modificar estos chequecitos.
Hacemos clic en aceptar. ¿Qué sucedió? Me está mostrando el nuevo subtotal y vean, como yo le dije que me sumara, los precios de quién, de las categorías. Entonces me indica aquí en esta celda total bebidas. Total bebidas y me da la sumatoria del precio de estas dos bebidas. 18 más 18 me da el valor de 36. Lo mismo sucede con los condimentos. Me dice total condimentos y me da 91.90, que viene a ser la sumatoria de estos precios. Pero ¿qué pasa con el subtotal que yo ya había sacado anteriormente? Ese subtotal se perdió. ¿Cómo podemos hacer para volverlo a aplicar y siempre mantener este, el que acabamos de hacer? De la misma forma, nos ubicamos en cualquier celda de nuestra base, de nuestro rango, y nos dirigimos a la pestaña datos, luego al grupo esquemas, y en esquemas seleccionamos subtotal. ¿Cómo se llama? ¿Cuál fue el tipo de subtotales que creamos primero? ¿Se recuerdan qué argumentos, qué pestañas tomamos? Hola, hola, ¿qué pestañitas tomamos? ¿Qué función aplicamos? ¿Se recuerdan? Nombre de categoría. Y aplicamos la función recuento, que queríamos contar el número de productos para determinada categoría. Entonces, marcábamos aquí el nombre de categoría. Así era, ¿verdad? Queríamos contar cuántas bebidas, cuántos tipos de bebidas hay en determinada categoría. En este caso, tenemos una categoría de bebidas y dentro de esa categoría tenemos dos tipos de bebidas. Entonces, ahora ya tenemos marcado el nombre de la categoría y vamos a quitarle estos chequecitos. Vean, reemplazar subtotales actuales. No, yo no quiero que lo reemplace, entonces le quito el cheque. Al quitarlo, también se le quitó, se deshabilitó resumen debajo de los datos. Ahora podemos hacer clic en aceptar. Esperamos. ¿Me indican, por favor, si ya les aparece el cambio? Sí, ya aparece. Ok, gracias. Bien, vemos que antes teníamos en esta parte izquierda tres niveles. Ahora se nos ha sumado un nivel más. Tenemos el subtotal anterior y el nuevo. Bien. Entonces, aquí tenemos el actual que acabamos de hacer, ¿ve? Es el de cuenta bebidas. Tenemos una categoría que se llama bebidas y esa categoría nos dice que hay dos tipos de productos en él. Tenemos condimentos, tenemos cuatro tipos de condimentos y en la parte superior están detallados. Y al mismo tiempo nos está diciendo el total de las bebidas, el subtotal que habíamos hecho antes, que le estábamos pidiendo que nos hiciera una suma de los precios. ¿Vemos? Y así lo ha hecho para toda la base de datos. Y eso implica que el tamaño, bueno, se ha ampliado, pero la ventaja es que ahora ya está ordenadita y nos está devolviendo los valores que nos están solicitando. Vean, aquí tenemos cuentas de carne. En la categoría carnes, ¿cuántos tipos de carnes tenemos? Lo podemos manejar así como tipos. Ah, tenemos tres. ¿Y cuál es el total de los precios de esas carnes?
El total es esto, 89.40. ¿Para qué empresa? Para esta, Bottom Dollar Market. Bottom Dollar Market. Bueno, lo importante es que aquí nos dice el nombre de la empresa. Y así, vemos el primer nivel. Aquí está. Tenemos el conteo general de las categorías que le habíamos indicado y el total general de los precios. Una sumatoria. En el nivel número 2 tenemos total bebidas, total condimentos, total frutas, total lácteos, total pescado. Luego siguen otra vez total bebidas, frutas, seguimos desplazando. Vale, miren. Y aquí está el conteo general. 2752. Y el total general. Hasta este momento solo tenemos dos subtotales elaborados. Nos vamos al nivel número 3. Y en el nivel número 3 ya está más detallado, ya no está tan resumido. Las cuentas de las bebidas y el total de las bebidas. Y en el número 4, aquí está. Siempre ordenadito. Queremos agregar otro subtotal. ¿Qué quisieran que mostráramos, que sacáramos? Los precios máximos. Ok, los precios máximos. ¿Lo hacemos por categoría o por compañía? ¿Lo seguimos trabajando con las categorías? Por compañía. Ah, vaya, por compañía. Muy bien. Entonces, marco nombre de compañía. Ahora, me decían el máximo, ¿verdad? Y el máximo de que queremos conocer de los precios. Y dejamos marcado aquí el precio. ¿Qué hacemos para que no se nos borren las cosas? ¿O le doy de un solo aceptar? Quitar el chequecito a reemplazar sus totales. Muy bien, le quito el cheque, muchas gracias. Y ahora sí, hacemos clic en aceptar. ¿Me indican, por favor, si ya les apareció el cambio? Sí, ya aparece. Bien, ahora sí, ya tenemos 5 niveles. Ahora bien, vean, el máximo, tenemos el conteo de las bebidas, tenemos que son 2 y la sumatoria de las bebidas. Ahora tenemos un subtotal más, en este caso me dice que el valor máximo, el precio más alto para esta compañía es de 18. Aquí como los dos cuestan 18, las dos bebidas, me da 18. Analicemos otra. Veamos el de condimentos. Aquí está, tenemos 4 condimentos, el total, la sumatoria de todos esos condimentos, y me dice que 43.90 es el precio más alto para esta empresa de los condimentos. ¿En qué celda podemos ubicar ese 43.90? En este rango de celdas. ¿Pegan los datos que nos está dando con los valores que tenemos en la base?
Y el tercer condimento es el más máximo, precio máximo. Exacto, aquí lo tenemos, lo vamos a marcar un poquitito. Y aquí está el 43.90. Y así mismo lo ha seguido haciendo para los demás productos. ¿Ven? Para las demás categorías. Para cada empresa. Para cada compañía sería. ¿Bien? El máximo de lácteos, el lácteo más caro es de 34. Ahora bien, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Esta base ya estaba ordenada. Vamos a la siguiente hoja. ¿Vean? Vean, así como está la base, nosotros podemos crear subtotales, pero lo principal aquí sería tener nuestros datos ordenados. En este caso, vemos que tenemos una tabla para código, una columna de código, nombre, apellido, departamento, cargo, sucursales y sueldo. ¿Cómo podríamos ordenar estos valores de tal forma que todos los departamentos estén juntos, en base a los cargos también vayan ordenados y en base a las sucursales? Así sería para darle un buen orden. ¿Me pueden decir cómo lo podemos hacer? Porque miren, aquí tenemos el código 1, corresponde a nombre, Andrés Zurita. Zurita, él está en administración, el cargo de él es un asistente y él está en la sucursal norte y el sueldo de él es 260 mil. Tenemos a Javier Vázquez, él está en marketing ejecutivo y él está en el oeste. ¿Cómo podríamos hacer para ordenar nuestra base? Concatenando, luego ordenando alfabéticamente. Bueno, lo vamos a ordenar, vamos a marcar nuestra matriz. Aquí está ya. Ya está toda. Ahora nos podemos ir a datos y luego hacemos clic en esta herramienta de ordenar. En ordenar, aquí tenemos, bueno, las columnas, ordenar según y el orden que le queremos dar. Además de ello, tenemos la ventaja de ir agregando niveles. Ahora bien, ordenar por. En este caso, el primer orden que le vamos a dar, lo vamos a hacer por departamento. Y esos departamentos yo quiero que me los ordene de la A a la Z. Ahora bien, le voy a agregar otro nivel. Después de que me ordenen los departamentos, yo quiero que esta base me la ordene por cargo. Entonces, le voy a marcar cargo. Y como quiero ese orden, lo quiero de la A a la Z. Agrego un tercer nivel. Ahora, ¿por qué otro campo quiero que me lo ordene? Quiero que me lo ordene por cargo. Perdón, por sucursal. Sucursal. Y siempre ordenado de la A a la Z. Agregaré un último nivel. En este caso, quiero que me lo vaya ordenando por el nombre. Y con este vamos a finalizar. Y quiero que me lo ordene también de la A a la Z. Veamos cómo está nuestra base. En este momento, ahora, después de hacer clic en aceptar, veamos cómo nos queda. ¿Ya les apareció el cambio? Vemos que en el campo de departamento tenemos aquí ordenaditos todos los departamentos de administración. Vean, luego van todos los comercial, todos los de marketing. En orden alfabético. Después
tenemos los cargos. En administración ya tenemos ordenados todos los cargos administrativos. Después tenemos los cargos de asistente, siempre para el departamento de administración. Luego van los directores para el departamento de administración. Después los ejecutivos. Después los vendedores. ¿Vean? Luego sigue el otro departamento que es comercial y ahí inicia de nuevo. Administrativos, asistentes, directores y los ejecutivos y los vendedores. Luego de ese ordenamiento, de ese orden, él me las ordenó también por sucursal. Ah, en Arauco vemos que tenemos un departamento administrativo y el único cargo que hay ahí es administrativo y corresponde a Arauco. En el siguiente tenemos las Condes. Vemos que acá, en estas tres sucursales, tenemos del departamento administrativo, de administración, tenemos los cargos administrativos y esos tres están aquí en las Condes. Y en base a ello, aquí como tenemos tres de las Condes, así se fueron ordenando los nombres. Gabriela, Ricardo y Verónica, los tres nombres ordenados de forma alfabética. Ahora, ¿qué subtotal podemos elaborar partiendo de nuestra base que ya está ordenada? Quisiéramos conocer tal vez cuál es el sueldo más alto para las sucursales. Podría ser. Entonces, me puedo ubicar aquí en cualquier celda de mi base de datos. Luego me voy a subtotal. Y en subtotales ya me está apareciendo la ventanita. Entonces, para cada cambio en qué pestaña voy a marcar. Según lo que estábamos hablando hace un momentito, queríamos conocer lo que era el sueldo más alto para las sucursales. ¿Qué pestaña puedo escoger en la primera? Hola, hola. Sucursal. Sucursales, ok. Logré escuchar algo. ¿Qué función? Máximo, muy bien. Y aquí ya por defecto nos tiene marcado el sueldo. Y esa es la que nosotros íbamos a marcar en este momento. Entonces vamos a hacer clic en aceptar. Para Arauco, ese es el único. Entonces, ese me devuelve. Ahora bien, para las Condes, el máximo es de 3 días. Y vemos que tenemos dos de 300 y el otro de, sí, ahí está. Seguimos bajando. Para el oeste, 341,000. El max de las Condes, 280,000. Y así sucesivamente. Y vemos que nuestra base está bien ordenadita. Y así los datos son más fáciles de irlos analizando, interpretando. ¿Ven? ¿Qué otro subtotal podemos sacar partiendo de este que ya tenemos? ¿Qué otro valor sería importante conocer? ¿Qué se les ocurre? No sé, ¿cuántos cargos administrativos? Ah, ok. Bueno, vamos a subtotal. ¿Qué pestaña vamos a marcar aquí?
Cargo. Cargo. ¿Qué función? Subtotal. ¿Cuál? Recuento, creo que sería. Ah, recuento, muy bien. Recuento. ¿Y a dónde vamos a agregar eso? ¿Dónde queremos que aparezca el recuento? Cargo. Encargo. Vamos a quitarle aquí el sueldo. Y vamos a hacer clic en aceptar. Bueno, aquí tenemos ya. Son 11. Los marcamos, los seleccionamos. Veamos aquí nuestra barra de tab. Lo pueden visualizar aquí abajito. Dice recuento 11. Ese 11 pega con el recuento que tenemos aquí en cuenta administrativa. 11. Y se fijaron que cometimos un error. Bueno, no nos percatamos. Y de un solo le dimos aceptar. Me fui yo también. Y teníamos que quitarle los chequecitos para que no se borrara el anterior. Bueno, vamos a hacerlo otra vez. Subtotal. ¿Se recuerdan cómo era? A ver. Por sucursal lo habíamos hecho, ¿verdad? Habíamos aplicado, creo que un max. Porque yo entro. Así, ¿verdad? ¿Se recuerda quién? Yo creo que sí, creo que así lo habíamos hecho. Entonces tenemos sucursal, el máximo y el sueldo. Y ya le quitamos los chequecitos para que no me reemplace lo que hicimos anteriormente y hacemos clic en aceptar. Y aquí está ya. Aquí están ya los sueldos máximos por sucursal y también la cuenta administrativa. ¿Alguna preguntita? Con respecto a los subtotales, recordar que es importante tener ordenada nuestra base de datos. Yo así lo siento. Siento que debemos ordenarla primero para luego aplicar subtotales. Y ya vimos que podemos ordenarlos por diferentes niveles. Los ordenamos por departamentos, por cargos, sucursales. De esta forma, presentamos todo más resumido y no necesitamos estar aplicando en otras celdas, trabajando con más funciones y matándonos, seleccionando todos los rangos, rangos por aquí, rangos por allá. Y con esto lo hacemos más rápido. Espero que les pueda servir mucho en su trabajo, que traten de aplicarlo y así vamos a seguir aprendiendo todos. ¿Alguien una preguntita, algo? Si no, claro. Ok, muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces esto ha sido todo y los espero el día de mañana. Que descansen. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Gracias. Adiós. 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 Adiós.